Buenos días a todos, buenos días, Monch. Como siempre, bueno, redundan las palabras de Daniel, ¿no? Para nosotros es un placer estar aquí, sin duda. Sentímonos como una casa y daré ya a toda parte esos saludos a Pepe, que seguro que os vaya a agradecer mucho. Bueno, pues, o parte médico os ha conocido a lesión de Pepe y Albert está también prácticamente descartado. Probará hoxe, pero bueno, las sensaciones no son las óptimas para que pueda llegar en buena forma. Y bueno, y hoxe tenemos adestramento mañana y espero que no haya ninguna novedad. Pocas, sí. Hoy se probará, pero creemos que muy pocas. Que bueno, las molestias persisten y forzar puede acarrear pues una lesión mucho más larga, claro, y no podemos correr ese riesgo. ¿En mal momento una marcha de un cambio de base, ¿no? Igual esta semana, pues, bueno, siempre es un mal momento que un jugador se lesione para toda la temporada, no para lo que resta. Y si es Pepe, que además de ser un jugador muy importante en la pista, es fundamental fuera de ella, es el alma del equipo, el líder, pues siempre es más complicado. Pero también creo que en el equipo hay argumentos, tanto técnicos como personales, para suplirlo, ¿no? Y hay gente con experiencia y hay gente con capacidad técnica. Y yo creo que ahora mismo esa debe ser nuestra principal obsesión, buscar dentro del equipo cómo suplir la baja de un jugador tan importante como Pepe es ahora mismo. Bueno, sí, todas las derrotas duelen, ¿no? Pero no podemos, a día de hoy estar pensando en Estudiantes, ¿no? Nuestra mente está totalmente focalizada en Baskonia. Tenemos que luchar contra ese desánimo, ¿no? que inevitablemente se instala, ¿no? Porque nuestra racha post-COVID, exceptuando la victoria con Bilbao, no está siendo nada buena y tenemos que recordar que aunque la primavera está llamando a las puertas y normalmente quedarían muy pocos partidos, pues todavía quedan 15 encuentros, es que queda casi media liga, ¿no? Tenemos mucho por delante, tenemos mucho por hacer y contamos con la ilusión, con las ganas de los jugadores. Estoy convencido de que cuando nos recuperemos, cuando estemos bien, pues volveremos a la senda de la competición y con ella llegar a los triunfos, sin duda. Es muy difícil de medir cuando tiene que ver con estados de forma personales, ¿no? Entonces es muy difícil decir de qué forma afecta. De todas formas, yo creo que el equipo ya está saliendo, ¿no? Claramente de ese problema, ¿no? Y físicamente vamos mejor y espero que mentalmente también seamos capaces de recuperarnos. Y estoy convencido que lo vamos a hacer porque, bueno, en ocasiones estos varapalos, bueno, pues en forma de derrotas, que a lo mejor tenías ilusión por ganar, o en forma de una lesión tan importante para nosotros, pues anímicamente refuerza el bloque, se une más, y estoy convencido de que va a ser así. No, ya sé a qué te refieres, un enfado puntual en un tiempo muerto. Estaba tan enfadado con él que sigo jugando, me parece, todo lo que quedó y le pusimos a... A lo largo de un partido o de un entrenamiento hay mil momentos que desde fuera, claro, cuando estás a 60 pulsaciones, pues te puede parecer exagerado, pero los que estamos allí dentro, que estamos a muchas más pulsaciones, pues tenemos nuestros más y nuestros menos, pero no creo que ni Cassius se acuerde, y yo, si no me lo recuerdas tú, pues tampoco me acordaría ahora mismo. Y volvemos a la racha de todos los años, ¿no?
Bueno. Altibajos que al final siempre se resuelven con la permanencia, pero Sí. nunca llegamos tranquilos de decir, joder. Lo cierto es que podríamos estar hablando de cada año uno por uno, ¿no? Pero yo creo que son circunstancias muy diferentes, ¿no? Este es un año excepcional en todos los aspectos. Antes hablaba Daniel del público. Estamos hablando de que el equipo acaba de estar prácticamente un mes en su casa, enfermo, todos los jugadores. Las lesiones que nos han hecho tanto daño. Entonces, bueno, quizás inevitablemente nos venga a la cabeza eso, pero comparar equipos, años, temporadas, yo creo que no es lo correcto. Bueno, hay que ver luego lo que pasó ahí, pero Baskonia parece que llega en plena forma, le llega fuerte, Sí, mejor que Baskonia de la temporada. como si fuera en Baskonia, ¿no? O sea, es un super equipo a nivel europeo, por lo tanto, también a la Liga Endesa, como lleva siendo los últimos 25 años, a lo mejor, ¿no? Es un equipo grande, que tiene grandes jugadores, que rinde a un nivel altísimo, físicamente muy, 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 muy potentes. Y yo creo que por ahí pasarán nuestras opciones de victoria. En el primer partido, o el partido de la primera vuelta, recuerdo que tuvimos muchos problemas con los pivots, porque Steven y, aunque al final pudo participar, y Viruti se habían lesionado el día antes de viajar a Vitoria. Tuvimos que jugar con Zerapovich de 4, con Jay Cohen mucho tiempo con el 5. Y fuimos capaces de igualar la batalla física. Recuerdo perfectamente 2 minutos fatídicos al final del tercer cuarto, donde fallamos 4 o 5 acciones muy fáciles. Mike Down, Chris, Jake, un tiro libre, otra bandeja, y ellos nos hicieron un parcial de 13-3. Y ahí fue, digamos, que el momento clave. Bueno, llegamos al final con opciones, acabamos perdiendo por 6, ¿no? Estoy convencido de que el equipo va a volver a estar al nivel físico que estos partidos exigen, ¿eh? Y además, también estoy convencido de que, bueno, pues la rabia por las derrotas, las ganas de agradar y de volver a hacerlo bien, pues nos van a ayudar a ser mucho más competitivos. Sí, yo creo que sobre todo la gran mejora del equipo está en ser capaces de mejorar defensivamente. Defensivamente, nuestro registro post-COVID, por llamarlo de alguna forma, esos 5 partidos, está siendo muy malo. Tenemos que mejorar en ese aspecto claramente. Porque ofensivamente, sin embargo, exceptuando en el lanzamiento de 3, que hemos tenido partidos donde Laurinas o Cassius, dos de nuestros lanzadores principales, justo a la vuelta del confinamiento, vienen a la cabeza Andorra o Zaragoza, hacer 1 de 9 o 0 de 9, que no es nada habitual en ellos, lógicamente. Excepto el lanzamiento de 3, en lo demás hemos subido en nuestras prestaciones ofensivas. Y esto no es una opinión, ¿no? Es un facto, un hecho. El problema es que defensivamente, y tampoco es una opinión, sino que es un hecho, hemos empeorado y tenemos que volver a la senda que nos dio pues, grandes partidos, como hicimos, bueno, pues, ejemplo, Baskonia, que es nuestro próximo rival, Valencia, Barcelona, contra grandes equipos, Real Madrid, que fuimos capaces de rendir a un gran nivel defensivo. Entonces, la referencia la tenemos clara. Si llevamos todo el año horribles en ese aspecto, pues estaría mucho más preocupado. Sabemos lo que tenemos que hacer y espero que seamos capaces de volver a hacerlo. Yo creo que es una cuestión física, es una cuestión psíquica, es una cuestión de estados de forma individuales. Buscar una respuesta única, ojalá pudiera, porque entonces tendríamos la solución. Sabemos, la diagnosis es muy clara, sabemos dónde tenemos que mejorar. Otra cosa es la causalidad, ¿no? De a qué se deben esos problemas, que yo ahí creo que el abanico de respuestas es mucho más amplio. Bueno, yo creo que, como te digo, son muchas cosas, ¿no? Y
nosotros intentamos analizar cuáles son y dónde podemos mejorar como colectivo e individualmente, ¿no? Y sobre eso trabajamos. Bueno, yo creo que pues el jugador que está peor es sin duda Virutis, ¿no? Laurinas Virutis, porque es un jugador que perdió más kilos de masa muscular, que como sabéis cuesta tiempo y horas ganarlo y sin embargo se pierden en 15 días, ¿no? Quizás es el jugador al que más le haya afectado, ¿no? Y al que le va a llevar más tiempo recuperar el estado de forma inicial. Los demás yo creo que ya están encaminados y estando en un buen estado ahora mismo. Como le decía a Gaby, yo creo que una respuesta única no es posible, ¿no? Hay mil factores en los que pueden responder a lo que nos ha ocurrido, ¿no? Y reducirlo solo a uno sería equivocado. Mil circunstancias, como te decía, estados de forma, situaciones concretas, planteamientos tácticos, todo al final tiene que ver en que consigas ganar o perder. Bueno, daría para un análisis muy profundo, ¿no? Pero realmente, como os digo siempre, intentamos no preocuparnos por aquello que no depende de nosotros, ¿no? Los horarios los establece la televisión, están marcados así. Y bueno, lo que respecta a jugar a las 6 de la tarde o a las 7 de la tarde, para nosotros no es algo demasiado extraño porque es la hora en la que entrenamos prácticamente a diario. Y en lo que respecta a jugar entre semana o más de un partido a la semana, lo que te puedo garantizar es que tanto el cuerpo técnico como los jugadores, especialmente en la segunda vuelta, firmamos que sea así, porque lo que realmente quieren los jugadores es la competición y desde el punto de vista de los entrenadores el avance técnico y táctico ya es muy grande y desde el punto de vista psicológico no cabe duda de que para los jugadores es mucho mejor la frecuencia de partidos y además la tendencia a la que va el baloncesto actual, ¿no? Yo creo que jugar más de un partido a la semana acabará siendo lo habitual en todas las competiciones.